Good evening, students. Good evening. Good evening, teacher. Okay, solo vamos a dar chancecito a los compañeros para que se conecten. Unos 3 minutos más. Perfect, teacher. Okay. Okay. Good evening, students. Good evening, teacher. Teacher. How are you today? ¿Cómo estamos? Very nice, teacher. Excellent. Okay, vamos siempre a la misma dinámica. Voy a ir mencionando sus nombres. Espero que ustedes expliquen su nombre, me dicen presente. Okay, o en inglés present.
Okay, Alba Lucía Romero de Díaz. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Present. Okay, Carlos Emilio Contreras Romero. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Present. Okay. Griselda Maricela Melgar Castro. Henry Alfredo Jaime Escudillas. Idalia Azucena Romero Orellana. Present. Okay. Jacqueline Lisette Salguero Pérez. Present. Okay. Jonathan Armando Salviñana. Present. Okay. Juan José García Vargas. Present. Okay. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Okay. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Okay. Luis Javier Castillo. Present. Okay. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Okay. Marvin Josué Argueta Martínez. Marvin José Argueta Martínez. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Nelson, okay. Nelson René Guevara Castro. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Okay. René Mauricio Moreira Granados. René Mauricio Moreira Granados. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Okay. Patricia Idalia Enrique Calderón. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Ok. ¿Alguien que no haya mencionado? Y los que se vayan conectando ahorita. Ok, excelente. Vamos a escuchar un poco, a ver si recordamos lo que vimos en la clase anterior. No sé si ustedes me pueden recordar un poco sobre lo que vimos en la clase anterior. Las descripciones de lo que vi en nuestro trabajo. Descripción de lo que este para las cantidades. Ok, muy bien, excelente, excelente. ¿Alguien más que recuerde lo que vimos en la clase de ayer? Prácticamente, digamos, valga la redundancia, o repasar el there is, there are, ¿verdad? Cuando es there is, y también hay que anteponer, posponer después a, sucesivamente, ¿verdad? Excelente, yes. Cuando damos there is, estamos hablando de singular, por eso agregamos lo que es el a, there is a, o there is an, ¿verdad? Cuando agregamos el an, para las palabras que inician con una vocal. ¿Ok? Y cuando utilizamos there are, pues estamos especificando, ¿verdad? Aquellas cosas que ya son totales, entonces ya no llevamos a ni el en, porque ya nos estamos dirigiendo a expresiones que hablan en plural. Por ende, entonces nosotros tenemos que cambiar un poco, ¿verdad? En la estructura y agregamos lo que es la S, o ES, o posible IES al nombre para convertirla en plural. ¿Right? Ok, perfecto. El día de hoy vamos a tener siempre una práctica bastante importante. Vamos a trabajar de manera individual, pero los voy a agregar en trabajos grupales. O sea, los voy a poner en grupos, pero van a trabajar de manera individual.
Claro que ustedes se pueden auxiliar entre ustedes, ¿verdad? Para la conexión. Vamos a describir, ¿verdad?, lo que yo tengo en mi casa, utilizando there is y el there are. ¿Okay? También vamos a tener otra actividad. Perdón. Lo que es donde vamos a trabajar en hablar qué es lo que hay alrededor de mi casa. Alrededor de mi casa, por ejemplo, si al par de mi casa hay un centro comercial, si enfrente de mi casa tengo una cafetería, si atrás de mi casa tengo un hospital, etcétera, ¿verdad? Ahí lo que ustedes tengan en su casa, ¿verdad? Si tienen, por ejemplo, ahí pueden mencionar el nombre del vecino, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que aplicar que utilizar el possessive noun, ¿verdad? Por si queremos hablar del dueño de alguna casa, ¿verdad? Podemos utilizar también los posesivos, his or her, my, your, it's, our, and their. Todo esto para describir, ¿verdad?, lo que tenemos en nuestra periferia, alrededor de nuestra casa. Entonces, son dos descripciones en una. Primero, describir qué es lo que yo tengo en la casa, ¿verdad? Si tengo una televisión, si tengo una cafetera, si tengo una impresora, una computadora, si tengo dos cuartos, tres. Usted va a describir lo que puede en su casa, una pequeña descripción de su casa, ¿verdad? Y luego de eso, usted va a describir qué es lo que hay alrededor de su casa. En la parte de frente, un costado, atrás, etc. No sé si estamos claros con las instrucciones. Yes. Ok. Un ejemplo de cómo podríamos iniciar, ¿verdad? Por ejemplo, logran ver la pantalla, ¿verdad? Yes. Ok. Por ejemplo, si yo quiero agregar, ¿verdad?, el texto o el nombre del en la descripción, my house description, ok, ese sería el título, ok, y luego podríamos empezar, por ejemplo, in my house, ¿verdad?, there is a door, por ejemplo, the comma, there are six chairs, y así sucesivamente, ¿verdad? Es como, este es un modelo de cómo se puede iniciar. Por cada una de una oración de ahí vamos a ir agregando una coma para describir lo demás, y luego agregamos otra para describir lo demás, y sucesivamente. No sé si me explico. Ok. Perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en este momento. Lo vamos a hacer de manera individual, pero los voy a mandar a trabajar en grupo, ¿verdad? Para que no estemos acá en la sesión de forma silenciosa, sino que estemos en las sesiones de su grupo. De todas maneras, yo voy a pasar preguntando por sus salones para ver cómo están los avances del trabajo, por si tienen alguna duda. ¿Ok?
No sé si acá estamos claros con las instrucciones de cómo vamos a trabajar. Yo digo que sí, teacher. Sí, todo claro. Ok, ok, perfecto. Cualquier cosa voy a estar pendiente siempre. Bye, gracias. Yeah. Teacher, para afinar detalle, primero la descripción de lo que está adentro y después la descripción de lo que hay alrededor de. Correcto, sí. Eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Eso es lo que se básicamente va a hacer, sí. Ese sería todo. Sí, eso sería la todo. La descripción completa. Bueno, ok, gracias. Ok, very nice. Ese perro. ¿Estamos claros con las instrucciones acá, verdad? ¿O hay alguna duda? Como, no, yo pienso que no. Por ejemplo, in my house, there are six windows y así ajá, sucesivamente. Correcto, sí. Excelente. Okay, muy bien. Sí, es donde sea. Sí, sí. Yo la llevo aquí, en la... Aquí empezó a llover, ojalá que no se vea energía eléctrica. Vea la energía. Creo que en todos lados está así. Acá también está lloviendo fuerte. Sí, aquí empezó a llover bien fuerte. Si se va la energía eléctrica, me voy a tener que desconectar. Pero esperemos que no, ¿verdad? No, ojalá que no. Primero Dios que no. Sí. Ok. Okay. Acá estamos claros con lo que tenemos que hacer, ¿verdad? No hay pregunta. Describir sí, pues, nuestro hogar y alrededor, ¿va? Correcto, sí. Ok. Creo que estamos claros acá con las instrucciones, ¿verdad? ¿O hay alguna pregunta? Hola. ¿Hola? Estamos bien con las instrucciones, ¿verdad? Todo bien. No. El audio todavía, como lo andaba con el celular primero. Ah, ok, perfecto. ¿O si ya lo tiene listo? Sí, ya. Ok. Entonces estamos bien, ¿verdad? Con la actividad que tenemos que realizar. Los espacios de la casa, ¿verdad? Sí, lo que hay dentro de la casa, ¿verdad? Es lo que tenemos dentro de la casa y también para describir lo que hay alrededor, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, ajá, si queremos decir que hay, perdón, sí. Si tenemos alrededor de mi, si tengo al frente de mi casa un supermercado, el Selectos, no sé, ¿verdad? Al par, si tengo otra, atrás, etcétera, o más o menos describir qué es lo que hay alrededor de nuestra casa. Son dos partes, dos descripciones. ¿Y cancha de fútbol, cómo se dice? Soccer field. Sería in front of is a soccer field.
Ah, sería así. Soccer field. In front of my house, there is a soccer field. Este, y para decir a la par de la cancha sería next to the soccer next field. Next to the soccer field. Ajá. Los jugados. ¿Cómo se dice? Jugados. Ajá. Ay, sería judge office. Hola. Judge. Sería next to the soccer field is a judge. There is. Ah, there is. Ajá. Si no lleva el there is, no diríamos hi, ¿verdad? Ajá. Ajá. Okay. Puede ser también court, puede ser tribunal, cualquiera de las tres. Se puede decir judge office, o puede decir puede ser también court office, no sé lo quiera manejar. Bueno. Okay. Gracias. Welcome. Estamos bien con las instrucciones acá, ¿verdad? ¿Cómo vamos a trabajar y todo? Yes, teacher. Ok. Estamos claros acá con las instrucciones de cómo trabajar, ¿verdad? Sí, teacher. Como dijo que pusiéramos individualmente, ¿verdad? Las cosas de que estamos en nuestro hogar, ¿verdad? Correcto. Ok. Y también lo que hay alrededor de nuestro hogar, ¿verdad? Sí, ajá, correcto. Está utilizando el in front of o next to, ¿verdad? Ajá, el behind y todo lo demás. Okay. Okay. Thank you. Okay.
Teacher, para pronunciar la iglesia, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo vamos? Ahorita estamos en darle los toques finales. Solo little. Ajá. Little. Sí. Poco, pero no. Espera, aquí no me entiendo. Pero no suficiente, creo que es. Poco, ajá, pero no suficiente. Ajá. O sea, a little, poco, pero algo suficiente. Little, ajá, poco, pero no suficiente. Y los dos son no contables. No contables. Ajá. Ajá. De ahí, a little, little. A little. Se le escucha cortado, teacher. Sí, profe, bien cortado. Es que está cayendo una tormenta fuerte. Ah, ahorita sí ya lo oímos. Ajá, es una tormenta bastante fuerte y creo que me está afectando porque ahora se puede hablar y estaba. Sí, se le oye cortado. Nunca se le había oído así, bien cortado. Ajá. Entonces está cortando, relampeando, lloviendo fuerte. ¿Y usted con la gripe? Yo con la gripe.
O sea que no se le puede acercar al bebé. No me la puedo acercar. Para nada. Sí, qué te veo, porque uno sí como quisiera estar ahí, ¿verdad? Haciéndolo llorar. Sí. No, pero ahorita así no. Ay, Dios. No, así la afecto. En cuarentena. Sí. Vaya. Entonces, a líder es pocos, pero algo suficientes. Sí, en términos no contables. Ajá. Y líder también es no contable, me decía Carlos. Poco, pero no suficiente. Correcto. Ya líder es poco, pero no suficiente, pero es no contable. Los dos son no contables. Los dos son no contables. A ver. Few, en a few, ambos son para contables. La diferencia que a few es que son pocos, pero suficientes. Y few son pocos, pero no suficientes. Ok. Thank you, teacher. Okay. ¿Cuál sigue, Carlos? ¿O ahí terminaba? Entonces sería como lo interno y lo otro sería lo que hay afuera, ¿verdad? Atrás, adelante, enfrente, a los lados, ¿verdad? De la casa. Cabal. Lo primero era como lo que hay adentro de la casa. Ah, ok. Voy con otro entonces. Buenas noches, mi amor. Una pregunta. Hola. Dígame. Vaya, por ejemplo, yo estoy poniendo que pues mi casa está en la calle principal, ¿verdad? Pero para decir así como en la colonia tal, no sé cómo se dice. Ah, ok. Ahí solo se pone el nombre de la colonia y luego es Neighbor. Neighbor. Gracias. No entendí mucho. Hola. Se escuché como medio cortado. No entendí.
La pantalla sí. Yes, teacher. La cámara no. ¿Y si se sale, teacher, y vuelve a entrar? No problem, teacher.
¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Haremos un diálogo de tres o cómo piensan? Sí, así tiene que ser. Vamos a hacer entonces la conversation. Conversation. Ok. Entonces, si gustan, vamos a ver. ¿Cómo hacemos? Nos presentamos primero. Hello, Idalia. What do you live? Y lo vamos, ¿cómo es? Lo voy escribiéndolo para irlo traduciendo. Para ir plasmándola luego. Ah, ok, vamos a ver. Teacher, solo a mí me dejó aquí. Lo puedo hacer y luego lo hago yo sola. Teacher, yo sé que no puede hablar, o sí puede hablar, bueno, sé que está malo el grito, pero por el audio. Bueno, estoy tratando de escuchar a Jonathan, pero creo que no está activo. Así que voy a tratar de hacer la actividad de alguna manera yo sola y ahí estamos. Mejor. Hola, Jacqueline. Hola. Hola, sí, me escucho. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Igual. Bueno. Ah, nunca había trabajado. Nunca había. Gracias. Ah, ya volvió el teacher. Ah.
Ya volvió, teacher. Entonces no ha vuelto todavía. Pues me puede preguntar si es, diga, imaginemos que hay alguien a la par. He's a your father. Ya, pero bueno, es que quiero preguntar la... ahí es dónde trabajas. Ah, vaya, sol. What do you do? What do you do? What do you work? Perdón. What do you work? What do you work? Been doing? Si dice. I work. And conectividad. Que possessive noun. Conectividad. Center. Conectividades. Dados con el apóstrofe. El possessive. Sí. Possessive noun. Ajá. Espacio center. Center. ¿Me escucha la otra palabra? Center. 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 ¿Sí? O. Oh. Ajá, sí. Y ahí voy a preguntar yo que dónde queda, ¿verdad? O por dónde queda. Ah, también. Aquí, donde ya están los peludos, ya no me acuerdo ni cómo se pregunta. When. When is you work? When is conectividad center? Center. When is conectividad center? ¿Dónde es el centro de conectividad? Le respondo. My work. Y luego yo le pregunto algo a usted y usted contesta todo lo que falta. Me estoy ubicando. Let me introduce. She's Nelly, así. Sería mí, ¿verdad? Sí. She's Nelly. Sería para presentárselo a ustedes. Let me introduce you. She's Nelly. Lily Beth.
experto. Todo fue así como Nelly dice, está primero, cámbialo, póngale Lilibet nada más, para que no me acuerdo. She's Lilibet. She's Lilibet. Let me introduce you. Let me introduce you. She's sí, está bien así escrito, t-shirt. Let me introduce you to me. To me. Voy a escribirle, vamos a ver. Ah, no, aquí es. Voy a escribir así. Ah, sí, ya contestó. Vaya. Este. Ok, entonces yo digo, nice to meet you. No. It's a pleasure to meet you. Mm-hmm. To pleasure. Así se escribe en inglés también. No sé, vamos a ver. Lilibet. Luego Lilibet. ¿Sí se escribe así en inglés? La C. Sí. Pleasure. ¿Sí? Vale. Pleasure. Ahí está. Pleasure. 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 Placer. Ah, okay. Oyen. Placer. Ah, usted. Va. Pues sí, ¿cómo estaba la verdad? Placer. Is a placer to. Ok. You. Vaya, hoy voy yo entonces. A este era Lilibet. Vaya. Voy yo. Sería Lilibet. Lilibet, where do you work? Yeah. I'm work in a work. ¿Cómo se, así in, se pronuncia? Asinorlus. 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 Ajá, pero como lleva este, la apóstrofe. El nom, ajá. Ajá, Asinorlus. Office. Asinorlus. Office. Ajá, and you. Pregúntele a Carlos porque él lo dejamos fuera. Pero and él you. Me presentó. Ah, sí, él ya sabe. No, ¿qué pasa si la acaba de conocer y no sabe dónde trabaja? Vale, and you, Carlos. En Atlantic Bank. No sé si es de ponerle siempre el I work o in directamente. Work in. Iba. Ajá. ¿Sí? Ajá, así es. Ajá, Atlantic Bank. And you, Carol? Atlantic Bank. Okay. I work in Eucharistic School. Stick School. ¿Sí? Yes. Eucharistic, sí. Eucharistic School.
Hoy nos tenemos que preguntar la dirección, ¿verdad? Alguien que la pregunte. O aquí mismo la pregunto, solo que no me acuerdo cómo se empieza la pregunta. Aún. Sí, sería como. Y le agregamos. Vamos a ver. Ejemplo, que Nelson tiene ahorita la conversación, digámoslo. Ah, vale. Digamos, Milagro va a preguntar. Va a ser primero, vamos a poner una antes del Where Do You Work. Uh-huh. Antes tendría que hacer. Tendría que hacer antes. Y se le pregunta, por ejemplo, a Milagro, María. Milagro, she's, no sé si es secretary o... Algo que no es a Nelson. Bueno, Nelson, entonces. Ah, está preguntando Milagro. Ok, Milagro. Entonces. Nelson y... ¿qué? ¿Y su supervisor? Ah, sí, va. Yo el supervisor y ahí respondería, ¿no? Que vamos a ver. No. Supervisor. Y ahí le puede preguntar. Y ahí, ¿tú, Dani? Ajá, entonces. Y ahí ya me vuelve a preguntarme. Ahí. Where do you work? No sé si le puedo preguntar, digamos, Nelson. Supervisor, y Dalia es doctora, y usted me puede contestar no. Ah, vamos a hacerlo en tercer punto. Nosotros. Ok, entonces. La pregunta. Ah, o sea, tú eres un ingeniero, ¿cómo escribe esto? Porque no sé cómo se escribe. Ingeniero. Ingeniero, doble R, L-O-E, doble E. Ah, ingeniero. Ingeniero. Are you engineer? Ah, basura. O tal vez la pregunta sería... What do you do? Y ahí entraría la respuesta. Mejor, sí, porque ya usamos el to be, ¿verdad? Sí, ya lo usamos. Sí, ya lo usamos. What do you do? ¿Así? Ajá. In the world. Uh-huh. What do you in do? In your world. In your world. In your world. Porque ¿qué haces? Responde. Es como muy general, ¿va? Ajá, pues responde Luis. ¿Y Luis va a decir? Luis. Ok. No sé cómo decirlo. Vamos a ver qué dice esto. Como da soporte en Google. Como soporte técnico. Ajá. Sería technical support. Como él tendría que contestar, sería I technical support. I give technical support. Entonces sería acá. ¿Cuánto?
I give G-I-V-A. No, E. G-I-V-E. Me escucho muy bien porque está lloviendo. O si ya... G-I... Sí, que está lloviendo. V-E. G-I... Sería G-I-V. Ajá. So, no, I give es G-I-V-E. I give. Escriban en el chat porque no lo escucho muy bien. Al chat. Sí, al chat, por. Sería. Give. Si es toda la rutina, se nos va a ir casi todo el tiempo. Sí, pero es parte de lo que se ha aprendido, por eso le pregunté eso. Sí, pero lo que pasa es que igual como está Carlos también, la idea es que participemos todos. Pero vamos a ver toda la rutina. No, si le pueden contestar los tres la pregunta. Y ahí se complementa. No, por eso hay que poner todo lo que es la rutina. Ahí sería I brush my teeth. I brush my teeth is at 5:35 sería 5:35 vea. Es get dressed. Is at 6 a.m. I breakfast. Si yo le pregunto, what do you do at 5 a.m, ¿qué me contestaría? What, perdón? What do you do at 5 a.m? Five de cinco de la mañana. Yes. Okay. I five in the morning is a te dije I get up 5 a.m. Sí, ¿verdad? Hola. Bueno. Hola, Jacqueline. Hola, bueno. No sé, ¿y Carlos? No le escuché bien la pregunta, ¿qué dijo? No, para que pueda participar y dar una pregunta que nosotros lo podemos contestar. Dar una pregunta, Jacqueline,
What I what I what I like in the day free? Repeating the question. Yes. Repeating the question. Mejor una que sea. Where does your mother walk? Work? Where does your mother walk? Mother walk. Mother walk. Where does your mother walk? Okay. My mother works is Export Salva. Okay, really? Is she a teacher? No. She is not a teacher. Okay, is she a teacher? Okay, ahora tú, Carlos, para que participemos. What are your profession? ¿Cómo repetí? Espérame. What do you profession? What do you profession? Mm-hmm. Sí sería, no, espera. ¿Cuál es tu profesión? Estás preguntando. Ajá, correcto. Es correcto. Entonces va a fallar. ¿A qué hora entro al trabajo? Ajá, cabal. Uh-huh. ¿A qué hora se va? What to work? ¿A qué hora se va para tu trabajo? Mm-hmm. What time do you go to work? Mm-hmm. What time do you work? You go to work. ¿Qué más así? Mm-hmm. ¿Está bien así? I go to work. Mm-hmm. Voy a trabajar a las 7. O sería ahí. So, what's ¿sí? your name? Ajá. Uh-huh. Entonces viene ahí y me contesta, my name is Jacqueline. De la W. W, ajá, W. ¿Qué vamos? Los verbos de. There is, me falta también. There are. Ajá, there is, there. Yeah. Uh-huh. Le puedo preguntar también. Ahí, pregúntale. ¿Dónde está ubicada Puma Gas Station? Está ubicada la gasolinera Puma, o se me puede dar. Vamos a ver su ubicación. Es increíble.
Ajá, Carlos, siga, Carlos. There is a very good coffee. There is very good coffee. Okay. Uh-huh. ¿Cómo se escribe coffee? Creo que lleva otra E. Ajá, sí. Se borré una E. There is very good coffee. Ajá. Uh-huh. Aquí no lleva A, ¿verdad? O sí, teacher. There is A, sí. Pero sería un café. Buena pregunta. ¿O no? No, bueno, tiene un muy buen café. Un muy buen café. No, ¿sí se le pone A o no se le pone A? Ya me quedó la duda. Yo pienso que no, porque no estamos hablando de uno, sino que todo el café. Is very good coffee. Bye. Uh-huh. O sea, siempre bueno café. Entonces. ¿Qué más? Teresa. O te. ¿Cómo podré decir que? Quiero ver. Teresa. Huge parking lot. Huge. There is a huge parking lot. Ajá. Huge parking lot. Uh-huh. There is a small dining room. Dining room. Ay, no sé cómo decir. Hay cuatro cámaras que me vigilan todos los días. Sería cámara, ¿cómo se dice? Cámara. O many también. Hay many. Ajá. Many, sí, muchas así. O como era el otro que decíamos. Much. Contable. Ah, pero como es contable, sería many. Sirve para contables. Cameras, así, igual, cameras, así, o a few, no, cámara, ajá, pocas, pero suficientes, no, muchas, entonces, many, muchas, pero suficientes, many, pero él cree que son demasiadas, la verdad many, que son demasiadas, contar. Much, sí, son no, pero many tiene que ser porque much es de verdad no contable. Uh-huh. Ajá. Necesito many. Many. ¿Dalia? ¿Eh? ¿Cómo respondería? Ay, que estoy decidida para la dirección. Venga ahí, si es la calle principal, Main Street, si es. On carretera litoral, on carretera panamericana. On carretera panamericana. Ajá, sí, sí. Uh-huh. Sería. There is on them. Mm-hmm. Sobre. Mm-hmm. Idalia. Carretera. No, porque la calle es una street, pero carretera creo que es. Carretera, pero rey, no me acuerdo cómo se. Carretera. Ruth. ¿Cómo se llama la carretera? Panamericana. La ropa,
carretera panamericana. Esta sobre la carretera panamericana. Si gusta aquí con lo que hay en qué. Pero there is, que no es hay. Hay sobre. Hola, decía. In house there, digamos, in my house there are two televisions. ¿Entiendes? En mi casa hay dos televisores. Entonces, aquí quiere decir, Idalia, hay sobre panamericano. ¿Dónde? No sé. Es que there está malo ahí. There is. Sí, eso es lo que le quiero decir. Ajá, yo casi no escucho, estoy oyendo, horrible. Que there is quiere decir hay. Entonces, y si dice there is on, quiere decir hay sobre. Entonces, en vez de there is, sería. Eso es lo que. Panamericana. Ajá, sería sobre carretera panamericana. Sería on. The location is. Ahí sí, vean. Como que ya tiene más lógica. Ajá. Location. Y si gusta, colóquela ahí en qué departamento, en qué ciudad. En la ciudad de San Miguel. En San Miguel City. Sí. I study English series de Netflix. No, I do homework. I study English and I do homework. Okay. Oh. Carlos, incredible. Otra vez, Carlos, la expresión. Oh, great. Oh, amazing. Oh, qué. Hoy sí, sentido eterna esta clase, hoy sí. Sí, desde hace horas y solo han pasado 4 minutos. 21:34. Vaya, oh. Ay, bueno, no sé qué más. Uh-huh. Aquí oh. Yo creo que ya le corresponde a Carol. Inter. Vale. Ya me voy a despedir, ahora sí. Ok. Sería. ¿Cómo sería? ¿Cómo decir? Ok, see you later. Ok, ya no. No, eso suena así como que no me importa todo lo que han dicho. No.
No, así no. No nos vemos nunca. Pero vamos a ver. Sería ya para despedirme. ¿Cómo empiezo? En inglés. Ok, bye bye. No, también sería igual. Sería como nice. Como un gusto de conocerlos, me tengo que ir, algo así. Vamos a ver, I have to go. Pero, gusto de conocerlos es como nice to meet you, ¿no? Sí. I have to go. Nice to meet you. I hope, espero verlo de nuevo. I hope sería see you later. Podemos decir nada más. See you again. I hope see you later. Mm-hmm. I hope. O solo see you later. Sí, solo así, see you later. Quiero preguntarle si alguno de ustedes tiene algún experimento para el sábado. Para que no pase lo que sería Okay, see you later, Karen. Okay. Bye bye, Carlos. Okay, so okay, bye bye. See you later, Carol. Y pero es que ahí es Lilibet, ajá, pues sí. See you later, Carol. Y ella también se va. Bye bye, Carol. See you later, Carlos. Bye. Ajá. Ajá, ok, bye bye. ¿Qué más voy a decir? Nada. ¡Oh! ¿Qué debe ser? Sería. Vaya, practiquemos, pues. Está empezando a caer una terrible tormenta aquí. No sé si va a pasar algo aquí, si les escucho bien o no. Va a pasar como el teacher. Va. Ok. Hola. Hola. Bye, practiquemos. Bye. Good night. Hola. Bye, solo que voy a hacer pequeño aquí esto para leer bien. Vaya, empezamos empezado. Entonces. Bye. Bye. Good night. Good night. What's your name? My name is Carlos Carvajal. And you? My name is Carol Escalante. Nice to meet you. Hi. He's a pleasure to meet you. Where do you work? No, me pasé. No, aquí nos faltaron. Creo que... Que Lilibet nunca apareció. Es cierto. Y ajá, y la manera que estaba. Ajá. ¿Y si yo lo escribí? ¿Será que se me borró? Le dio penita. No sé. Era, let me introduce Lilibet to you too. Sí, aquí cabal falta, ¿verdad? Ajá, pero es que ahí era. Pero,
Nice. No, esa parte es la mía. Carlos, ajá. Let me introduce to Lydia. Ah, no. Let me introduce you a little bit. Y ajá, y no sé qué pasó, la verdad. Let me introduce Lilibet YouTube. Eso es. Let me introduce you. Introduce Lilibet. Ajá. YouTube. YouTube Lilibet. Ajá. Ah, no. YouTube Lilibet. Ajá. Ajá. Ahora iba. Vaya, ajá. Carlos, vaya aquí. Let me intro, ¿cómo se dice? Introduce to Lilibet. Hi, it's a pleasure to meet you. Got it? Where do you work? I work in a Sinolis office. And you, Carlos? I work in Atlantic Banks. And you, Carol? I work in Eucharistic School. Where is Eucharistic School? It's between Center Park and City Hall in San Salvador City. Oh, it's interesting. How is your workplace? My workplace is very nice. There are 4 buildings. There is a big cafeteria. Cafeteria se pronuncia así, ¿verdad? Field for kids and teenagers. There is a library and there is a laboratory. Oh my God. It's amazing. Siga, Carlos. Permítame. My workplace is incredible. Incredible. There is very good coffee. There is a huge parking lot. There is a small dining room. There are many security cameras. What time do you work, Lilibet? I work from 8 a.m. to 4 p.m. from Monday to Friday. What do you do on the weekends? I study English and I do homework. I have to go. Nice to meet you. See you later. See you later, Carlos. See you later, Carlos. Okay, bye bye. Bye. Lilibet, solamente le voy a tomar captura de pantalla para copiarlo todo, pero póngalo así que se vea todo. Bye. Vamos a ver. Vale, pero que es, tengo que ir a abrir una cosa para tomarle porque no me deja así. Voy a decir como me dice una clienta después que le hago un trabajo. Me encanta, me encanta, me encanta. La verdad. Sí, bueno, lo podemos poner. Así está bien. Sí, así está bien. Ahí está, perfecto. Thank you. Bye. Ya la tengo. Bye.
Voy a revisar cuál. Vaya. Excelente. Esto es lo que le pongamos a así, how many hours. Sí, ya me especifico cuántas horas trabaja. Ajá, milagro. How many hours do you work? Sería, I work 12. I work 12. Sure. 12 hours. Ahí podemos usar el ahí podemos usar los que le digo que no hemos usado lo. El das y el el das, ok. Entonces podría ser, ¿te gusta tu trabajo? Digamos, alguien me está preguntando. Behind of my Ferrari grounded. Very nice. Is he your coworker? Is he your coworker? No, he is not. He is my classmate. His name is Pablo. Nice to meet you, Pablo. Nice to meet you too. What do you do in your work? I give technical support to coworkers. Fine, Manuel. What time do you go to work? I go to work at 7 a.m. Do you use the bus to go to work? Yes, I use the bus to go to work. Pablo, where do you work? Are there many employees? I work in the Quesera Abeques industry. Yes, there are many employees in my work. Okay. Estamos ya. Le damos ya la última o ya le damos tardamos un poquito. Le damos la última. La última. Hay tiempo todavía. Y si no leemos, intentemos no leer. Hello, my name. Hello. Ah, Dios. Hello, my name is Luis. Hello, my name is Luis. What's your name? Hello, Luis. My name is Manuel. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where do you work? I work in Conectividad Center. What is it? My work is on in Santa Tecla City on Boulevard Merliot. When do you work? I work in Atlantic Bank. It's in front of Hugo App Operation Center
behind of Maferrer's Rondon. Very nice, Manuel. He is your worker? Is he your worker? No, he's not. He is my classmate. His name is Pablo. Nice to meet you, Pablo. Nice to meet you too. What do you in the work? I give technical support to co-worker. No mucha batería esto. Algo me lo tocaron. Mira, está conectado. No está cargando esto. Espérame, compañero, que tengo un problema técnico. Ya me dijo que me estoy quedando sin batería. Ay, Dios, ya no se va a graduar, compañero. Sí, compañero, y lo peor que trae de último y no va a decir que no entré. Entré tarde y no voy a estar ni para la. Uy, sí. ¿Cómo vamos? No está cargando. No, es que es en el otro. ¿Cómo vamos? Dice el profe. ¿Cómo vamos aquí queriendo arreglar el mundo? Con el supply, ¿va? Está mal. Vamos avanzando, teacher. Poquito a poquito. Ya, pero mañana nos quedaba. Sí, hombre. Where do you work? Esa es la correcta para dónde trabajas. Where do you work? Porque la otra que pusimos, where is your workplace, estamos bien. Porque pusimos como la ubicación o la dirección, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, este where do you work? Entonces sería, en mi caso, I work. Is Quick Shipping. My word is Quick Shipping. No sé qué es eso, compañero. Quick Shipping. Es que pasa, está en inglés, compañero. ¿Por qué cree que lo he metido a la clase? Es Quick Shipping es carga urgente. Uh-huh. O carga rápida, pero nosotros lo tenemos en español, carga urgente de El Salvador, SASB. Vaya, ¿y tú, Jacqueline? Ah, pero así se llama la empresa, ¿verdad? ¿No? Sí, porque... es que así se llama. Es que así se llama comercialmente. Ah, ok, ahí está. Sí, es de logística. No cuadraba. Ajá, sí. Comercialmente así se llama, Quick Shipping. De letra, okay. Compañera, porque si no termino de... Quick es Q, U y C, se la voy a deletrear en español. Ah, ok, deletréame en español. Va, Q, U y C, K. Q, U y C, K. Ajá. Ah, ok. Quick. S, H. Ajá, Quick. S, H. ¿Y? ¿PP? ¿ING? B-P. WP, o sea, PP, ING. PP, ING. Ah, ok. Quick shipping. Ah, ok. Cuando quiera importar o exportar algo, avíseme, yo se lo hago. Ah, okay, yo también hago eso. De verdad. Sí. Pero, ¿trabajar en logística o necesitas de un logístico? No. La empresa en sí se trata de eso. ¿De verdad? ¿Cómo se llama tu empresa? KS Curry y UPS. Ah, UPS son ustedes. Pero ustedes más que todo son, es paquetería, aerolínea, o trabajan con navieras. Pues ellos tienen todo. Ah, pues sí. Okay. Practiquemos otra vez.
Nada, nada, ya estoy listo. Empieza. Dale, Carlos. Va, Carlos. Ah, sí, yo voy, va. Perdón. Quedé impresionado. Good night. Ah, no, Karen. Good night. Good night. What's your name? My name is Carlos Carvajal, and you? My name is Carol Escalante. Nice to meet you. Let me introduce you to Lilibet. Hi, it's a pleasure to meet you. Where do you work? I work in a synodal's office. And you, Carlos? I work in Atlantic Bank. And you, Carol? I work in Eucharistic School. Me perdí. Aquí. Where is Eucharistic School? It is between Centenario Park and City Hall in San Salvador City. Oh. Oh, it's so interesting. How is your workplace, Karen? My workplace is very nice. There are 4 buildings. There is a big cafeteria. There are 2 basket of field, 4 kids and teenager. There is a library and there is a laboratory. Oh my God, it's amazing. My workplace is incredible. There is very good coffee. There is a huge parking lot. There is a small dining room. There are many security cameras. What time do you work, Lilibet? Ay, teacher, la gripe. Bueno. En cuarentena. No sé si me logran escuchar siempre. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ya lo arregló. Sí, es que acá incluso se fue la luz, pero había dejado conectado el teléfono. Falla un poco la señal. ¿Me logran escuchar? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Ok, perfect. ¿Logramos terminar la conversación? Yes, teacher. Yes. How was it? ¿Cómo estuvo? Interesting. Also, interesting. Very nice. ¿Se dieron cuenta de que... Divertida. Sí, se dieron cuenta que sí hemos aprendido durante el módulo, ¿verdad? Porque ya esa conversación al inicio no la hubiéramos hecho.
No. No. Never. Ok, very nice, perfect. Esa conversación la vamos a tener lista porque la vamos a presentar mañana. Mañana es la última clase. Hay que ponernos de acuerdo quiénes van a traer la pizza, la soda. Virtual. Alguien me dijo que me iba a traer el tequila para quitarme la gripa, ¿verdad? Carlos Emilio. Y el limón. Y Juan, que no lo hemos visto por ahí ahora, se nos perdió. ¿Hola? Juan se nos perdió ahora. Ya vine. No, Juan. Ah, ya está Juan, ya está aquí. Juan va a traer el tequila, dice. Eso. Y en el usuario Chaparro, de Javier hay uno nuevo. ¿Hola? Y en el usuario de Javier hay uno nuevo, parece. ¿No es él? No, de Javier. Cambió el look. Lo que pasa es que ha cambiado de estilo, ¿verdad? Fashion. Sí, hay que variar. Ok, very nice. Entonces esa conversación la vamos a tener mañana. ¿Qué va a ser? Mañana vamos a terminar otro tema de práctica y vamos a tener también la evaluación. Mañana es indispensable la evaluación, que la tengamos todo listo. Ahí está el Black Dan. Listo. Ok, listo. Johnny Walker, ¿verdad? tiene que ser ya para terminar la clase, porque si es antes, vamos a hablar hasta francés. Okay. Como decimos en mi trabajo, vamos a hablar chueco. Correcto. vamos a ver multilingüe, vamos a hablar más de 5 idiomas. Ok, voy a pasar asistencia, apenas escuchen su nombre, me dicen present, ¿ok? Ok. Hey, teacher. Alba Lucía Romero de Díaz. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Present. Carlos Emilio Contreras Romero. Present. Ok. Carlos Wilfredo Carvajal. Present. Ok. Griselda Manicera Melgar Castro. Henry Alfredo Jaime Escudías. Idalia Azucena Romero Orellana. Present. Ok. Jacqueline Lisette Salguero Pérez. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Alviñana. Present. Ok. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Ok. Marvin Josué Argueta Martínez. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Nelson René Guevara Castro. Present. Ok. Pablo Dalberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Bien. Patricia Idalia Enrique Calderón. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Ok. No creo que se me queda nadie, ¿verdad? Ok, students. Entonces, good night. Y see you tomorrow. Good night. Good night. Good night, teacher. Bye.